Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera edición de Women in the Industries, donde estamos felices de contar con la participación de Silvia Rondán, CEO del Metro de Madrid, como nuestra primera invitada. Soy Rocío Álvarez Osorio, profesora de Máster en Emprendimiento e Innovación y directora de AE Emprende, de AE Business School Grupo Planeta. Como muchos de vosotros ya sabéis, en AE Business School hemos lanzado la iniciativa de AE Women Initiative con el fin de crear un espacio de diálogo donde compartir e intercambiar conocimientos sobre la evolución del liderazgo femenino en negocios, apoyar liderazgo femenino a través de servicios de mentoring que impulsa a nuestras actuales y futuras candidatas antes, durante y después de la experiencia EAE, dinamizar el networking femenino a través de eventos y campañas que fomentan la inclusión y la diversidad y activar encuentros con líderes de organizaciones que inspiran el desarrollo profesional de las mujeres, sea cual sea su área de conocimiento o momento de vida. En dicho marco se encuentra el evento en el que nos encontramos hoy de Women in Industries, donde a través de ponencias de mujeres que se encuentran actualmente desarrollándose profesionalmente en diferentes sectores, como el arte, la música, finanzas, derecho, logística, tecnología, comparten con nosotros su interés sobre desafíos actuales, visión del futuro e insights accionables para profesionales. Y como decía, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Silvia Roldán, actual CEO de Metro de Madrid. Silvia es ingeniera industrial por la Universidad de Juan Carlos III y tras casi 16 años de ejercer su profesión en Adif, entidad pública empresarial española, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene como objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación, pasó a dirigir como CEO Metro Madrid, de la Comunidad de Madrid, un puesto que tras sus 100 años de historia han venido desarrollando hombres. Silvia, bienvenida y encantada de tenerte hoy con nosotros. Hola Rocío, ¿qué tal? Bueno, ilusionadísima de inaugurar esto, de ser la primera. Y bueno, súper encantada de que organicéis esto y que deis visibilidad a mujeres y un espacio y un para compartir, que creo que es muy importante. Maravilloso. Bueno, pues Silvia, realmente yo estoy expectante a ver qué has venido a compartir hoy con nosotros, a nivel personal, a nivel profesional, cuáles han sido, bueno, tus momentos que han impulsado quizá en tu vida, ¿no? Con tus experiencias, de errores que has aprendido y de retos que a día de hoy tienes, te depara el futuro. Así que adelante, Silvia. Muchas gracias, Rocío. Bueno, mira, yo lo primero de todo voy a intentar ser amena y no aburriros, ¿vale? Y lo primero de todo. Entonces, bueno, yo quería contaros mi experiencia profesional. Yo soy ingeniero industrial, efectivamente, estudió, además, educada en una familia en la que no estaba muy bien visto que las mujeres hiciéramos carreras técnicas y, bueno, siempre me gustaron las matemáticas, la física, la química y yo siempre tuve muy claro que me gustaba una carrera de ciencias muy orientada a la ingeniería y sobre todo la ingeniería industrial por ser una de las carreras más transversales y que podían tocar más áreas. Yo, es verdad que desde pequeñita no me gustaba jugar con muñecas, jugaba pues eso, con mis aparatos, a desmontar las cosas, o sea, o a montar tentes o legos, tentes en esa época, que yo creo que, bueno, pues un poco hacía ver que me gustaban este tipo de cosas. Estudié ingeniería industrial y siempre he desarrollado mi vida en el sector del transporte. Inicié mi carrera en la época en la que en España se vuelve a retomar la construcción de la alta velocidad. Si recordáis, en el año 92 se inaugura el Madrid-Sevilla, que fue la línea de AVE, y después hubo un parón bastante grande y se retoman de nuevo con la llegada de los fondos europeos la construcción de alta velocidad. Pues en esa segunda línea de nuevo de la alta velocidad, que es Madrid-Lérida, pues ahí prácticamente una recién licenciada de la escuela pues tiene la oportunidad de meterse en el sector del transporte y sector en el que he desarrollado toda mi vida profesional. Un sector muy masculino, en el que somos pocas mujeres o éramos pocas mujeres, que cada vez hay más, pero bueno, que en 20 años de carrera profesional pues hemos pasado un poco de todo este avance que hemos hecho de la mujer y la presencia de la mujer en determinados sectores, hasta ver ahora pues la oportunidad que tenemos de ver a personas o a ingenieras también en puestos también muy relevantes, como puede ser, por ejemplo, la presidenta de Adif. Entonces, bueno, pues esta es un poco la carrera mía profesional en este sector.
tengo que decir que en 20 años hemos avanzado muchísimo, ¿eh? O sea, yo soy tremendamente positiva y yo digo que de la época de hace 20 años ahora hemos avanzado muchísimo. Yo creo que cada vez es más normal ver a mujeres en determinados puestos de dirección y cada vez es más normal hablar de liderazgo y cada vez es más normal de hablar de las soft skills o de determinadas cualidades que se piden a los líderes y que ya da exactamente igual que sean de hombres y de mujeres, porque parece que hablamos de las soft skills y que nada más tiene que ser una competencia que tienen las mujeres. Pues ya hay determinadas competencias de liderazgo que yo creo que aprendemos los hombres y las mujeres y que, bueno, pues es lo que nos lleva a esta igualdad, ¿no? Y al que cada vez pues sea más normal estas nuevas formas de dirigir la empresa. Yo llego a Metro de Madrid en octubre del 2019. Imaginaros la situación. Una demanda absolutamente creciente, una situación floreciente de crecimiento en España, una prognosis que teníamos de demanda para el año 2020 que se iban a alcanzar el récord nunca que se había tenido en Metro de Madrid. Hablábamos de que en el año 2007 se alcanzó un récord de 677 millones de viajes en un año y nosotros hablábamos de una prognosis de 690 millones de viajes para el año 2020. Iniciamos el mes de enero y febrero del 2020 como un tiro, o sea, teníamos una demanda tremenda que decíamos, bueno, esto vamos a ver si nos quedamos cortos con la prognosis que tenemos y de repente estalla la pandemia, llega el COVID y de la noche a la mañana nos encierran a todos en casa y nosotros somos el servicio esencial y tenemos que organizar que los trabajadores esenciales y los trabajadores se puedan seguir moviendo con transporte público en una situación en la que además estábamos todos con mucho miedo y con mucha falta de información. Si nos vamos a los dos meses de inicio casi de la pandemia, pues recordamos esa falta de información, todo eran informaciones además inconexas, un día te decían una cosa, otro día te decían otra, pero bueno, poco a poco se fueron tomando decisiones, siempre velando por la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros usuarios. Y tengo que decir que a pesar de que nos hemos encontrado con hechos históricos como que viajabas en metro prácticamente sola, porque llegamos a un 90% de pérdida de demanda respecto al año anterior, bueno, pues fuimos poco a poco aprendiendo y sobre todo tomando decisiones muy rápidas. Lo quiere decir que ayudados con todos los metros que hay en España, porque una de las cosas que hicimos nada más que estalla la pandemia es que todas las empresas del sector nos pusimos de acuerdo en que en esto no podíamos estar solos. Y entonces, como el mundo de internet y el mundo de WhatsApp y grupos es maravilloso, creamos grupos para trabajar conjuntamente todos los metros que hay en España. Y nosotros diariamente hacíamos una reflexión de las medidas que se estaban tomando, de las cosas que teníamos que hacer, de cómo iba la demanda, con lo cual no nos sentíamos solos, estábamos todos acompañados, hablando siempre desde un punto de vista técnico, lo cual nos ha hecho también pues darnos cuenta que cuando formamos grupos y trabajamos compartiendo experiencia, pues somos tremendamente buenos, avanzamos, enriquecemos, sumamos, con lo cual, bueno, pues dentro de toda la experiencia tremenda que ha sido el COVID, hemos sacado muy buenas reflexiones de cómo tenemos que trabajar. Hemos roto muchos moldes en metro, cosas que jamás en la vida pensábamos que íbamos a hacer, como por ejemplo un control de accesos. Cuando comienza el momento de desescalado y tenemos que poner en práctica medidas para asegurar que guardamos las distancias de seguridad y controlamos la densidad que hay en los trenes, yo al equipo le propongo hacer un control de accesos, un poco viendo lo que pasaba en mi día a día, cuando ibas a comprar al supermercado y tenías que hacer una cola, o ibas a comprar a la farmacia y tenías que hacer una cola. Entonces yo les pregunto, ¿y por qué esto no puede ser también el metro? ¿Por qué nosotros no podemos enseñar a los usuarios que estamos en un momento excepcional y que tenemos que aprender a viajar de otra manera? Me miraban con cara de loca diciendo, bueno, te has vuelto loca, Silvia, esto es un modo de transporte masivo, no podemos hacer esto. Pero bueno, pues repensamos todos los procesos, empezamos a trabajar con todo el trabajo de Big Data que teníamos realizado dentro de la empresa, hicimos un modelo de cómo iba a ser la movilidad de todos los madrileños en la manera que teníamos una matriz de origen y destino y sabíamos el 95% de nuestros usuarios dónde coge el tren por la mañana,
dónde coge el tren por la tarde cuando vuelve a su casa del trabajo, y diseñamos un planteamiento matemático y un modelo matemático que nos permitía establecer slots o surcos de control cada 5 minutos en las horas pico. Con lo cual, bueno, pues lo pusimos en marcha. Fijaros, una de las preguntas era: ¿y cómo vamos a anunciar a nuestros usuarios que está el control de aforos puesto en marcha? Pues hablábamos de poner semáforos fuera, de poder hacer mensajes por megafonía. Y yo me di cuenta que a día de hoy todos viajamos con el móvil, ya no nos miramos a la cara, todos estamos leyendo, mandando mensajes, y decidí que creo que la información, o creíamos que la información tenía que venir a través precisamente de nuestras aplicaciones, y lo que hicimos fue incorporar esta información de control de aforos dentro de nuestra propia aplicación de Metro. De manera que lo pusimos en marcha en un tiempo récord, como os digo, de un mes, cambiando totalmente el paradigma de lo que es la movilidad y cómo se puede gestionar la movilidad. Y bueno, pues esto, contado así de una manera muy, muy, muy resumida, ha sido un año de trabajo intenso, intensísimo, que hemos hecho un montón de cosas, organizar los equipos, nuevas formas de trabajar, además muy, muy rápido, porque teníamos que reaccionar muy rápido. Hemos, por supuesto, seguido todas las recomendaciones que nos daba tanto la Consejería de Sanidad como el Ministerio. Y yo quiero decir que hemos trabajado siempre de una manera muy coordinada y de una manera súper colaborativa con todo el resto de administraciones. Así lo entendemos, somos técnicos, somos profesionales de nuestra materia, y creo que cuando trabajamos desde un ámbito técnico, centrados en dar el mejor servicio a nuestros usuarios y, por supuesto, velar por la seguridad de nuestros trabajadores, pues es como se consiguen las cosas, con lo cual siempre ha habido un entendimiento maravilloso con el resto de administraciones, como os digo, con el área de sanidad, con el área, por supuesto, del Ministerio de Transporte, que nos ha dado las guías de trabajo durante todo este año. Y cuando estábamos casi, casi centrados en que ya teníamos más los procesos muy estables, ya podíamos embarcarnos en los nuevos proyectos, pues ¿qué os voy a decir? Llega un 8 de enero y nos cae la mayor nevada del mundo, y de pronto nos encontramos un viernes por la tarde que tenemos Madrid absolutamente cerrada a la movilidad dentro, en lo que es superficie, y que nosotros somos el único modo de movernos en la comunidad. A partir de ahí parece que es muy sencillo, pero cambiar el servicio y la operación de algo que todos los días funciona de una manera determinada en cuestión de horas, y os cuento que eran las 6 de la tarde del viernes y empezamos a ver que realmente la situación se estaba complicando cada vez más, pues es muy complicado, porque somos una maquinaria muy grande, 7.200 empleados, con unos procesos muy claros, con unas ofertas muy fijadas y con unos equipos informáticos que nos marcan cómo tenemos que operar, con lo cual cambiarlo todo de la noche a la mañana, os digo en hora, pues es muy complicado. Pero aquí de nuevo, los trabajadores de la compañía, con un profundo sentido de servicio público que es tremendo, dieron un paso hacia adelante, todos nos pusimos manos a la obra para intentar hacer lo mejor que sabemos. Aquí hay un dicho en Metro que dice: en Metro se hace fácil lo difícil, y es verdad, es increíble. Y fuimos capaces de pronto de reorganizarlo todo, de tomar decisiones muy, muy rápidas para conseguir, fijaros, nada más y nada menos, reorganizar todos los equipos para que los trabajadores que vivían más cerca de las bocas de Metro pudieran al día siguiente prestar servicio a cambio de los que no vivían tan cerca, y entonces tenían que quedarse en su casa porque estaban incomunicados. Pues reorganizar más de 5.000 trabajadores que tenemos de trabajo operativo en puestos operativos es tremendamente complejo, y tomar decisiones de cambio de programa, porque a la 1:30 de la mañana, cuando cerramos servicio, las estaciones se apagan de manera automática para ahorrar luz. Y tuvimos que cambiar todos los procesos, toda la programación, para que a la 1:30 se siguiera dando servicio y pudiéramos dar pues el mejor servicio a los ciudadanos. Hemos vivido miles de anécdotas en esa semana, fue increíble lo que hemos aprendido, hemos visto, bueno, yo personalmente, un día, uno de los sábados fue súper emocionante, porque viajando ese día por la red, con una nevada tremenda, viendo cómo la gente iba con los esquís en el metro,
pues cuando los trenes entraban a las estaciones había gente que aplaudía a los maquinistas, con lo cual realmente es que emociona ver lo que se quiere, tanto que se quiera esta empresa en la Comunidad de Madrid, y sobre todo pues que creo que de nuevo fue una muestra de que es una empresa al servicio público de los ciudadanos y que por encima de todo, todos sus trabajadores están tremendamente implicados por conseguir que seamos eso, el corazón de la Comunidad de Madrid, que en época pre-COVID movemos 2,5 millones de viajeros al día, que se dice pronto, y ahora estamos en torno a ese, un 65% de esa demanda. En términos de mujer, veréis, esta compañía en el año 1919, junto con Telefónica, fue la primera compañía, de las dos primeras compañías que hubo en España que permitieron la incorporación de la mujer al mundo laboral. Nosotros empezamos con taquilleras y en ese momento se bajaba a metro a ver a las taquilleras cómo trabajaban, porque no era tanto el metro, sino era ver realmente lo raro que era ver la mujer en el mundo laboral. Somos una empresa que estamos muy bien situados, o por lo menos estamos en la media de lo que son las empresas del sector en posicionamiento de la mujer. Estamos hablando de en torno del 25% puestos de mujeres dentro de la compañía, un 30% si hablamos de puestos de dirección. Pero tenemos un problema, un hándicap, y es un problema que además es generalizado en todas las empresas del sector. Hablamos de puestos de dirección y hablamos de puestos de pues, fundamentalmente recursos humanos, pues compliance, la parte financiera, pero seguimos teniendo el problema de incorporar talento femenino en los puestos que son más técnicos, especialmente en la conducción de trenes, en los maquinistas y en los puestos de mantenimiento. Aquí hablamos de niveles de un 7 y un 8% de presencia femenina. Y estos niveles son exactamente iguales en todas las empresas del sector. Trabajamos con todas las empresas y tenemos colaboración con todas las empresas del sector a nivel mundial y todas hablamos del mismo problema. ¿Qué podemos hacer para captar talento, para animar a las mujeres a trabajar en sectores que parece que estaban o en áreas que estaban focalizada solamente al hombre, ¿no? ¿Cómo podemos animar a que el puesto de conducción de trenes tiene que ser tremendamente atractivo también para una mujer? ¿Y cómo podemos animar a que las mujeres también puedan hacer mantenimiento de trenes o mantenimiento de instalaciones? Por eso nosotros estamos profundamente comprometidos por potenciar la imagen de la mujer en metro. Hemos hecho un montón de actividades, hemos creado el movimiento Mujeres en Movimiento. Y dentro de la empresa apostamos realmente por el talento femenino. En las últimas reestructuraciones que hemos hecho de la compañía, hemos incrementado el número de puestos de dirección de mujeres. Y tengo que decir que no porque sean mujeres, sino porque había tanto talento de mujeres con un conocimiento tan grande de la profesión que era el momento de dar el salto, que simplemente hemos aprovechado que era gente joven, con talento, con mucho conocimiento y que estaban realmente preparadas para ocupar esos puestos de dirección. Con lo cual, se ha hecho una elección buscando los méritos profesionales, pero es que daba la casualidad de que eran mujeres y había que animarlas a que ocuparan estos puestos. Con lo cual, yo estoy muy contenta, creo que hemos avanzado mucho, en el último año, como os digo, hemos aumentado un 5% ese incremento en los puestos de dirección, la presencia de mujeres, y bueno, creo que apostamos porque, y apuesto firmemente porque estas niñas que estudian, nuestras hijas de 5 años, se animen a que las carreras STEM son carreras preciosas, que sirven para todo, para la sociedad, que cambiamos el mundo, que es maravilloso cuando llegas a tu casa y dices, he estado 7 días casi sin dormir, pero hemos conseguido mover a los ciudadanos y ser el modo de transporte de todos los ciudadanos cuando ha caído una nevada tremenda, que es un sector precioso y que a las mujeres tenemos, por supuesto, nuestro espacio y que cada vez somos más y que hay que animar a que cada vez seamos más. Y bueno, como el realmente hay que hablar de liderazgo. Yo me gustaría
daros unos pequeños apuntes, unos pequeños bullets de lo que considero que deben ser factores fundamentales de liderazgo, que como digo, comparto para hombres y para mujeres, pero bueno, que yo creo que es fundamental. Por supuesto, no voy a hablar de capacitación, formación y experiencia, porque yo creo que eso es fundamental, que en los sectores y en el sector, como puede ser el mío, que es un sector tan técnico, lo tengamos. Pero yo voy a hablar de estos skills, lo que llaman ahora soft skills, que cada vez están más de moda. Entonces, cada vez hablamos más de ello, afortunadamente. Entonces, lo primero de todo, yo quiero hablar y deciros que creo que en estos puestos de liderazgo es fundamental rodearse siempre de los mejores. Tu equipo tiene que ser siempre el mejor equipo del mundo, los más profesionales. Creo que es un error cuando hay líderes que tienden a rodearse de personas o equipos que no están debidamente cualificados o formados porque tienen miedo a que su equipo brille más que el propio líder. Yo siempre digo que a mí me encanta sentarme en mis reuniones con mis equipos o en mis consejos o mis comités de dirección y sentarme pequeñita, sentirme rodeada de gente tremendamente profesional y que conoce tanto, tanto el sector y habla tan bien y trabaja tan bien y es tan profesional que no siento más que admiración por ello. Entonces me gusta sentir admiración por mis equipos, ayudarles y a trabajar. Tengo que decir que esto fue uno de los consejos que a mí me dio un director general con el que yo trabajé en Adif, que siempre me dijo, Silvia, siempre busca lo mejor de tu equipo. Nunca busques clones como tú. Busca gente que te aporte y saca lo mejor de cada uno de ellos. Yo creo que es muy importante. Gente profesional, gente que aporte, gente que sume y gente que sea muy buena y que trabaje muy bien y que sea, y sin miedo a que brillen, porque tu equipo tiene que brillar. Otra de las cosas que yo quiero decir es que hace falta tener empatía, simpatía y optimismo. Hay que desterrar el drama. O sea, por supuesto que en nuestra vida profesional, y qué os voy a decir, en el sector del transporte tenemos momentos de crisis, momentos tremendos. Hemos pasado por una pandemia, por una crisis climática o un evento climático. Pero las cosas hay que pensarlas con tranquilidad, hay que desterrar el drama. Si estás rodeado de profesionales, siempre hay que tomar decisiones intentando buscar esos entornos colaborativos, esos entornos de escucha y esos entornos en los que los equipos se encuentren bien. Hay que ir a trabajar contentos, sentir que es tu casa, sentir que son tus compañeros, gente con la que realmente puedes compartir momentos buenos, momentos incluso de crisis en los que además hace falta ser tremendamente transparente para a tus propios compañeros decirles, oye, pues mira, hoy no me encuentro bien porque resulta que mi hija no ha dormido bien, no pasa nada. O sea, todos tenemos que ser humanos y tenemos que saber que compartir dónde estamos cada uno de nosotros. Otra de las cosas también que es muy importante, por supuesto, hay que tener inteligencia emocional. Hay un montón de cosas que son importantísimas en el liderazgo, más allá del conocimiento, la formación. Hace falta siempre saber comunicar y mandar un mensaje claro a tus equipos y distinto dependiendo de quiénes sean. Y es muy importante la comunicación. En estos tipos de puestos es muy importante que nos adiestremos en estas labores de comunicación, no solamente para hacer webinar o para participar en lo que hablamos, sino porque es que nuestros equipos tienen que entendernos, tienen que sentir que les escuchamos y nosotros tenemos que ponernos en ese mundo, tenemos que crear un entorno en el que nuestra comunicación sea muy importante y seamos capaces de hacerles y hacer llegar ese mensaje. Y ese mensaje se tiene que adaptar. No es lo mismo hablar con determinados equipos de dirección que a lo mejor con tus equipos al negociar un convenio colectivo, por ejemplo. Fijaros, yo jamás había negociado un convenio colectivo. Yo cuando llego a esta empresa, una de las cosas que más me llamó la atención fue nada más sentarme, me siento con el comité de empresa y me dijo una de las personas, una mujer que forma parte de uno de los sindicatos, me dijo, estamos muy contentos de que sea una mujer consejera delegada porque con las mujeres se negocia muy bien y porque probablemente podamos llegar a acuerdos mejor que con hombres. Yo dije, hombre, pues eso depende, ¿no? Yo creo que también ahora hay hombres, que es facilísimo llegar a acuerdos, pero sí que me dio una luz muy importante de que yo creía, en ese momento me di cuenta que era necesario tender puentes, vías de comunicación,
mucha escucha, mucho entendimiento con ellos y durante este año y medio hemos hecho ese trabajo. Un trabajo de hablar con cada una de las unidades sindicales, con cada uno de sus miembros, entender cuáles eran sus problemas, qué es lo que les estaba sucediendo, ser tremendamente transparentes, hablarles de lo que se puede y lo que no se puede hacer, de dónde podemos llegar y dónde no podemos llegar. Y eso nos ha llevado a que hemos firmado un convenio colectivo con todas las organizaciones sindicales de la compañía y además sin que se hiciera ninguna huelga, lo cual, pues bueno, creo que es importante, pero porque ha existido un clima de confianza en todo momento que era muy necesario establecer. Sentarnos de tú a tú en la mesa, hablar con confianza y, por supuesto, pues poniendo y ser transparente en los límites y en lo que podíamos aceptar y en lo que no se podía aceptar. Y siempre escuchándoles, porque yo creo que además nos han aportado muchísimo. Yo tengo que decir que he aprendido muchísimo y siempre les hemos tratado con el máximo respeto. Y yo creo que eso es un poco la vía, ¿no?, de cómo tenemos que trabajar, ese espíritu de colaboración y de escucha, que es muy importante. Y luego, no hay que olvidar que en estos puestos hay que tomar decisiones. O sea, hay que tener mucha empatía, pero hay que saber tomar decisiones y ser asertivo. Yo escucho a mis equipos, pero finalmente las decisiones las tengo que tomar yo. Soy una persona que no me cuesta tomar decisiones, siempre con la base técnica y la colaboración de todos los equipos. Y hay que ser asertivo y creerse las decisiones que uno toma y defenderlas y, por supuesto, defender a tus equipos porque son los que te han ayudado y te han guiado en la toma de esas decisiones. Ahí tenemos que hacernos determinadas preguntas porque en estos puestos de dirección, cuando llegan las mujeres y somos asertivas, y tomamos decisiones, se nos califica de que tenemos mano dura o que somos damas de hierro. Entonces yo creo que tenemos que desterrar esos estereotipos porque la asertividad es algo que yo creo que tiene que ser importante y da exactamente igual que seamos hombres o mujeres. O sea, es un rol que dentro de los equipos de liderazgo también yo creo que se pide, ¿no?, que puedas tomar decisiones y que con todas las consecuencias sepamos tomar decisiones. Hay dos cosas que a mí me parecen fundamentales: la meditación y el soñar. ¿Y la meditación por qué? Porque yo siempre digo, parece que son conceptos muy y cloud, ¿no? Pero muchas veces yo digo, keep calm, vamos a comer, calma. Hay problemas, pero vamos a tranquilizarnos, vamos a pensar, vamos a meditar. Cuando estábamos en el colegio, ¿quién nos iba a la cama con un problema de matemáticas dándole vueltas y era incapaz de encontrar una solución? Y al día siguiente, de pronto, parece que la almohada te había susurrado la solución. Pues muchas veces pasa eso. Cuando hay bloqueo, cuando hay problemas, cuando no, es muy importante mantener la calma, darse ese momento de meditar, de analizar los pros, los contras, de escucharse uno mismo, de analizar todas las vías de solución, todos los caminos, con calma, meditar realmente, porque yo creo que es la forma también de trasladar a los equipos esa calma de vamos a tomar decisiones, pero sin perder la calma y sin necesidad, y además analizando todas las soluciones, aunque al final muchas veces no siempre la decisión que se toma es la mejor de las soluciones, pero siempre apoyado en todos los equipos. Y luego soñar, ¿por qué no? Soñar a lo grande. Es que hace falta animar a los equipos a que sueñen. Yo siempre digo, ¿pero por qué no vas a conseguir esto? ¿Cómo que no? O sea, sueña con ello. Yo tengo una de las recomendaciones más importantes que me dieron en los equipos de coaching que a veces se organizan es las proyecciones. Yo creo que es muy importante que cuando alguien quiere algo, realmente lo proyectes y te veas haciendo eso. ¿Por qué no vas a conseguirlo? O sea, yo creo que es muy importante que nos proyectemos en nuestros objetivos y que lo consigamos. Yo quiero decir que soñaba con un Metro de Madrid, con un liderazgo en una empresa como esta. Yo me acuerdo que me iba al gimnasio a correr en la cinta y me imaginaba en esos ejercicios de proyecciones. ¿Cómo haría yo? ¿Cómo dirigiría yo una empresa como Metro de Madrid? Y me imaginaba
los distintos roles o las distintas cosas que podría poner en marcha si llegara a una empresa como esta. Entonces yo creo que es muy importante soñar, que a nuestros hijos tenemos que enseñarles a soñar a lo grande, que se puede llegar a estos puestos y se puede conseguir en la vida lo que uno quiera, con trabajo, con esfuerzo, pero con sueños también. Entonces hay que animarles a soñar, a que creyeran, a que crean en que que crean que lo pueden alcanzar. Y luego, y ya os dejo, por no aburriros, el último punto que me falta para deciros es que hay que tener sentido del humor. Que sin sentido del humor no se va a ningún lado, que muchas reuniones son muy tensas y con sentido del humor todo se destensa, que la vida hay que disfrutarla, que la vida hay que vivirla con pasión, que hay que vivir con pasión tu trabajo, que hay que amar tu trabajo, y que por eso, pues a pesar de todo eso, y yo con sentido del humor digo que esta charla os la ha dado Margaret Thatcher, porque a veces me llaman así, pero tengo que deciros que de verdad que yo creo que cada vez somos más mujeres las que nos encontramos en puestos como estos, que ojalá que cada vez seamos más, lleguemos realmente a esta igualdad y que afortunadamente cada vez más los skills, estos puntos de liderazgo, cualidades de liderazgo, pues cada vez más están orientadas a estas soft skills y cosas que yo creo que son, que invitan a que la gente crezca profesionalmente, las empresas sean creativas, y por eso pues animaros a todo el mundo a que os unáis, si os he picado un poquito la curiosidad de que mañana alguien diga, oye, pues el sector de transporte, qué interesante es, yo encantada, porque la verdad es que es un sector maravilloso. Bueno, Silvia, realmente me tienes maravillada escuchándote, o sea, tú has hablado de admiración y ahora mismo no puedo tener más admiración por ti, o sea, por todo lo que has dicho a la hora, de hecho es que, o sea, me he emocionado, ¿no? O sea, primero, cómo transmites y sobre todo que a la hora de transmitir no se puede, o sea, se lee verdad, ¿no? Se ve pasión, se ve verdad, se ve esfuerzo. He estado apuntando, pero un montón de ideas que has estado comentando. Ya has hablado de trabajo en equipo, has hablado de tecnología, has hablado de cambio de paradigma, adaptarnos muy rápido, ¿no?, ante ese cambio de paradigma. Has hablado de servicio público, de gestión y de coordinación con las diferentes administraciones, que me parece maravilloso, y también a la hora de trascender eso, ¿no?, al resto de la comunidad. Has hablado de procesos, como buena ingeniera, ¿no?, de inserción de la mujer, o sea, como segunda compañía en España, de las primeras horas de llevar a cabo la mujer, de la creación de movimiento a la hora de apoyar a la mujer, de empatía, de colaborar, de inteligencia emocional, de comunicación, de confianza, toma de decisiones, meditación, soñar, trabajo, esfuerzo. Bueno, es que es una maravilla. O sea, pues es que o sea, realmente cuando hablo de admiración, tus equipos tienen que estar, por decirlo así, encantadísimos de poder ser una persona con la que crecer, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿eh? Yo quiero aquí transmitir, podéis hacer cualquier tipo de pregunta a Silvia, así que la recibiremos por aquí, y mientras que llega alguna pregunta, a mí sí que me gustaría hacerte alguna, ¿vale? Sobre todo hablando de retos, ¿no? ¿Qué retos tienes de aquí a finalizar el 2021? ¿Vale? Y sobre todo, ¿cómo te gustaría tú hablas de proyección? ¿Dónde te gusta, dónde te ves proyectada a final de 2021? Bueno, pues yo creo que superados ya la pandemia, o por lo menos superados, bueno, en eso que digo, empezamos a ver la luz al final del túnel. Realmente nosotros en Metro nunca hemos dejado no hemos dejado los proyectos, hemos avanzado en un montón de cosas, pero yo creo, fíjate, que hay dos cosas fundamentales que son esenciales, en las que tenemos que trabajar ya y que son muy diferentes a las que teníamos en el año 2019-2020, cuando estalla la pandemia. Nosotros hablábamos de un concepto de capacidad o de transporte masivo, en los que hablábamos de teníamos que diseñar cómo mejorar o cómo ampliar esa capacidad de transporte, fundamentalmente en las horas pico, en las horas de trabajo. Pero de pronto llega la pandemia y hay un montón de hábitos que han llegado para quedarse. Y esos hábitos van a impactar en la movilidad.
Y hoy tenemos que ser tremendamente resilientes, ser capaces de adaptarnos en estrategias que teníamos marcadas el año pasado y las tenemos que cambiar para movernos y adaptarnos a cómo va a ser la movilidad del futuro. Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, probablemente en un mix en las empresas en las que estemos mitad y mitad, pero eso va a impactar en esa capacidad que vamos a tener de transporte. Probablemente tengamos un exceso de capacidad en horas valle, tenemos que invitar a la gente a que viaje en esas horas valle. Y tenemos también que tener una información en tiempo real, en todo momento, de lo que sucede dentro de nuestros trenes. Porque lo que hemos descubierto con la pandemia es que la digitalización, que ha llegado ya, que ya la tenemos aquí, cuando hablamos de digitalización parece que hablábamos del futuro, nos tiene que llevar a dar una información en tiempo real a nuestros usuarios. Tenemos que ser capaces de estar informando constantemente, en tiempo real, de la densidad que tenemos dentro de los trenes, de la calidad del aire, de toda esa información que al usuario, a un golpe de clic, coja el teléfono, lo lea y diga, pues fíjate, pues me interesa hacer el viaje de esta manera, o me interesa moverme de otra forma. Entonces, por eso creemos que es fundamental acelerar todo el proceso de digitalización que teníamos dentro de la compañía, todo lo que es la estación 4.0, todo lo que es el tren digital, que ya tenemos en marcha, y acelerarlo. Dentro de poquito se inaugura la estación de Gran Vía. La estación de Gran Vía va a ser la primera estación que va a contar con toda la tecnología 4.0, una tecnología que va a estar muy conectada con el usuario y que sobre todo va a facilitar todo al usuario. Muy, muy intuitiva, una tecnología en la que el usuario se va a encontrar, pues eso, que hemos dado ese salto a lo que va a ser el metro del futuro. Y sobre todo tenemos que fomentar la intermodalidad. Yo creo que también eso es una de las cosas que hemos aprendido. Apostar por el transporte público, fundamentalmente, muy importante. Las ciudades sostenibles tienen que ser ciudades en las que el transporte público sea una pieza importante, clave. ¿Y cómo me veo para el 2021? Pues pudiendo llevar a cabo todos los proyectos y terminar todos los proyectos que tenemos en marcha, que son muchos. Tenemos muchas estaciones de accesibilidad que estamos a punto de terminar, Gran Vía, hacer siguiendo la mejora, la compra de los trenes, pues con muchísimos proyectos que tenemos en marcha. Y proyectos también de mejora de marca, porque una de las líneas también muy importantes que tiene Metro es toda la parte de responsabilidad social corporativa. Somos parte del corazón de los madrileños y como somos parte del corazón de los madrileños, los valores, los mejores valores, nosotros tenemos la obligación de transmitirlos. Y esa es nuestra línea, como dentro de todo el trabajo que realizamos en responsabilidad social corporativa. Y estamos muy, muy alineados pues con los ODS y con trabajar en conseguir que es uno de los mejores metros del mundo y que siga siendo uno de los mejores metros del mundo. Qué maravilla, Silvia, qué maravilla. Estoy ya por irme a trabajar allí. O sea, la verdad es que escucharte hablar es maravilloso. Y yo tengo otra pregunta. Esto quizás más a nivel personal, ¿verdad? Porque cuando, sobre todo la cultura que tenemos en España, el fracaso no está bien visto. Y cuando uno llega quizá a puestos de dirección, parece que no ha fracasado nunca, ¿no? Entonces, en este aspecto tú, ¿cómo a nivel de fracaso, cómo lo has vivido a lo largo de tu vida? ¿Cómo lo has ido integrando y cómo has aprendido de él? O sea, ¿qué perspectiva le das tú al fracaso a la hora de integrarlo? Pues mira, Rocío, yo tengo que decir que si yo siento admiración por las personas, a muchas personas, una de las personas a las profesional, siempre ha habido momentos en los que de pronto uno se encuentra pues con fracasos o con situaciones, no conseguir esos puntos soñados o esos aspectos soñados, bueno, o con situaciones en las que no consigues los retos o lo que tú querías. Tú, Rocío, que me conoces bien, sabes que en algún momento también he llegado a estar quizá desilusionada. Yo recuerdo una conversación que tú y yo tuvimos hace más de un año y medio en el que me decías, pero que hay que tener retos, que no pasa nada, que el fracaso te enseña,
que hay que reflexionar y volver a coger fuerzas y buscar nuevos caminos y nuevas vías. Y yo es una de las reflexiones que me quedé y dije, pues es que es verdad, es que el fracaso, o sea, los fracasos profesionales son momentos de reflexión y meditación en los que uno tiene que aprender. Tiene que aprender y tiene que sacar lectura de por qué ha ocurrido esto y sobre todo te tiene que servir para de aprendizaje para volver a cambiar y para volver a aprender cosas nuevas y yo creo que bueno que eso es fundamental, ¿no? Yo tengo que decir que de los fracasos siempre han salido cosas buenas y bueno, pues que además es muy importante equivocarse. Es muy, muy importante que la gente todos que nos equivoca no aprende. Todos los días nos equivocamos, todos los días equivocamos, todos los días acertamos. Todos los días. Yo siempre digo que no hay equivocación o hay acierto, ¿no? Hay aprendizaje. Sí. Entonces, yo cuando uno siempre va con esa mentalidad a nivel de aprendizaje, me acuerdo que tuve un profesor en el MBA que hablaba sobre, y bueno, pues cuando uno hace algo, ¿no? Cuando uno toma decisiones, ¿no? Lo importante, o sea, al final un directivo donde se tiene que formar muy bien es a la hora de tomar decisiones, porque efectivamente en función de ello, pues depende, ¿no? Y tiene las consecuencias en su compañía. Entonces, a la hora de tomar decisiones, si tú parametrizas, ¿no? O reflexionas, si nadie nunca reflexiona a la hora de ir tomando esas decisiones, si le salen bien, nunca vas a saber por qué te han salido bien. Y si te salen mal, nunca vas a saber por qué te han salido mal, ¿no? Entonces, ahí lo importante es tener, yo creo que ese chip de aprendizaje, quitarle hierro, ¿no? A si está bien. Yo creo que hay que celebrar, porque a veces también los que nos apasiona igual nuestro trabajo y siempre vamos de reto tras reto, pues cuando ya lo consigues no le das importancia y vas a por el otro. No, yo creo que también es importante el hecho de aprender a celebrar las cosas que se consiguen y, como tú decías, a no dramatizar las cosas que no se consiguen, sino todo lo contrario, a agradecer el qué aprendo yo de la situación, independientemente de lo difícil que pueda llegar a ser, ¿no? Ahí está luego pues esa resiliencia a la hora de llevarlo a cabo, ¿eh? Pero bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Yo aquí no tengo, en principio no tengo acceso, aparentemente no veo que tengamos ninguna pregunta, pero sí que me gustaría que, bueno, yo creo que Silvia estará más que encantada si alguien se queda con alguna cuestión, si alguien quisiera hablar con alguna mujer directiva de cómo es ese día a día, porque está pensando hacer alguna carrera STEAM, o está pensando hacer alguna ingeniería de cara a, bueno, pues a poder igual tomar, como digo, yo estaría que tomar muchos cafés con mucha gente para inspirarse y conocer mucho, ¿no? Entonces, yo creo que Silvia, esas personas, como decía, nos conocemos hace tiempo, pero a mí me admira lo sencilla que es, lo accesible que es, y lo maravilloso que es a nivel humana, ¿no? Porque todo esto estamos hablando de personas, ¿eh? O sea, estamos hablando de personas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Así que nada, Silvia, yo creo que hemos llegado al punto de despedirnos. No puedo estar más contenta de poder haber iniciado desde la escuela esta primera sesión en Women in Industries, sobre todo contigo. Ha sido, vamos, un vaso de agua, como digo yo, de agua fría y un vaso bien lleno de positividad, de energía, de valores, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Y yo me quedo con la pasión, el trabajo, el esfuerzo y el trabajo y la admiración. Me quedo con estas tres, con estas cuatro palabras de nuestra sesión, ¿eh? Rocío, gracias a vosotros. Ha sido un placer, de verdad. Me tenéis para lo que queráis. Siempre a vuestra disposición y yo creo que es importante el trabajo que estáis haciendo, es fundamental, de verdad es súper admirable porque hay que visibilizar la presencia de la mujer y si conseguimos que solamente una niña hoy con 4 o 5 años diga, uy, pues qué bonito puede ser esto, este sector, y consigamos que le parezcan apetecibles las matemáticas, la física y la química, solo porque piense que mañana puede ser sociedad, hemos hecho muchísimo, así que de verdad que animaros a que sigáis en esta línea porque estáis haciendo un trabajo fabuloso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo a todos. Gracias, hasta luego.